Sexta palabra. Todo está consumado. Estamos escuchando la voz de Jesús. Él está terminando su vida, su historia, su misión. Y está diciendo, todo está cumplido. Es decir, está mirando la obra que el Padre le encomendó, ser el Redentor de la humanidad, ser el Cordero que se inmola, entregarse para darnos salvación. Todo está cumplido significa que Él realizó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz la misión que el Padre le confió. Todo está cumplido. En la iglesia no todo está cumplido. En el mundo, en su familia, en la vida de nosotros, todo está por cumplirse. Ojalá llegáramos un día también con Cristo al momento final y que pudiéramos pronunciar esta palabra con conciencia limpia, con alegría y con la certeza de haber descubierto nuestra misión, de haberla asumido realmente en la existencia hasta las últimas consecuencias. Esta Semana Santa sea la oportunidad para que nosotros, profundizando en nuestra vida misionera, en la misión que Dios Padre nos confió, nos unamos con Cristo, nos unamos con su cruz, asumamos nuestra tarea, porque la casa común espera que nosotros le sirvamos, porque la familia espera que nosotros realicemos nuestra misión, porque la economía, la política, el mundo entero necesita de hombres y mujeres que con Cristo realicen la misión que el Padre les confió y puedan decir, todo está cumplido.